Abchage. Y Abchage. Akufo Chage. Hola amigos. Soy DJ Morcilla, Vincent Castro, pero en su alias de DJ Morcilla, el talibán de Funky Soul, desde Manila, Filipinas. Estaba haciendo mi rutina de ejercicios de Jet Kundu. Y fumábamos un poco de opio, mientras tanto, como los chinos. Jet Kundu es la arte marcial que se llamaría algo así como interceptar el puño que inventó Bruce Lee. Primero lo quiero saludar a todos y a todas las lindas macumberas, lindos macumberos. Bienvenido a la emisión 36 de Video Macumba. Hoy estoy seguro que es la 36. Vamos así rápido, tratar de ir para que entre todo y no le compliquemos a los editores. Hoy estoy tomando té, no estoy tomando cafecito porque el té es más chino, me hace meditar mejor. Pero estamos en la aplicación Cafecito, esperamos los cafecitos porque no teníamos el dinero para el café tampoco. Así que bueno, pueden ir colaborando con el cafecito, se lo agradecemos. Como dice Tokur, estamos siempre tratando de elegir lo mejor. En el caso de hoy, una película de artes marciales de Bruce Lee. Sin duda un genio. Las primeras veces que lo vi, los primeros acercamientos al cine allá en Manila fueron por intermedio de, no me quería olvidar, disculpen, una tintorería que me está auspiciando a mí, a DJ Morcilla. Es la tintorería Liu Kang, dice: haciendo planchado y tintura. Tintorería Liu Kang. Haciendo planchado y tintura, te llevas de regalo una patada a la altura del pecho. Esto está acá en Manila, Filipinas. Y pueden ir cuando quieran, el tintorero. Película Way of the Dragon. De 1972, El furor del dragón. Es una película en la cual trabaja Norma Miao, que yo aquí la he dibujado. Pueden adquirir mis ilustraciones en la página del arte de Vincent Castro. Les muestro de vuelta Norma Miao, ya tiene el nombre y todo. Compañera de Bruce Lee en muchas películas. Norma Miao, Chuck Norris, permítanme. Chuck Norris como el señor Colt. Y también aparece en una escena de Los Pechos al Aire la señora Malisa Longo, que vive, que es una modelo de vasta filmografía, que pueden revisar. Trabajó en mucho cine de explotación y de euroexplotación. Malisa Longo, filmografía a revisar, igual que Chuck Norris. Básicamente la historia se trata de Tang Long, que es este Bruce Lee, que viaja hasta Italia, hasta Roma, en donde debe defender, lo llama el tío, y él tiene que defender un restaurante chino. Y este restaurante es de
la protagonista Norma Miao, ¿no? Que se le ha muerto el padre. Entonces es apretada por la mafia. Entonces viene Bruce Lee para defenderla. Es una película que tiene un doblaje gracioso, también tiene muchos personajes graciosos. Es muy lindo todo lo que sea la moda, las lámparas, la escenografía en general. Esto también lo pueden acompañar con el Psychotronic Exótica, porque es una película así para ver con ese trago, maracuyá o ese tipo de bebidas. Yo estoy tomando té por la tradición china, respetándola, pero estamos en la habitación del Hotel Manila. Cafecito, aplicación. Bueno, no mucho más que contarles, quizás porque la película va en español, es muy, muy raro encontrar películas de Bruce Lee en su idioma, ¿no? Que Bruce Lee, la verdad que me impresionó cuando vi cómo dibujaba la coreografía de sus luchas. Como yo estudié dibujo de cómics, doy clases de dibujo de cómics. Ahora online, pero estoy en zona sur. Cuando vi cómo él plantaba las peleas, la verdad que me di cuenta que es un genio, porque era como si, no sé si estudió dibujo, no, pero era como un cómic. O sea, esta película está dirigida por Bruce Lee. Bruce Lee fue un genio. Nosotros teníamos un blog que se llamaba Metele Katana, que está por ahí si lo buscan, pero son cosas que hoy no estarían muy, muy, muy posibles de publicar. Con el señor Goro, que era un compañero que hacía Muay Thai. Bueno, esta también tiene que ver, va dedicado al rubro gastronómico también, porque es de restaurante y de restaurantes que cierran y de ese estilo. Ya repito, los personajes secundarios son muy coloridos y le decía que todas las películas de Bruce Lee son recomendables y también los documentales. No me alcanzaría el tiempo para decir quién fue Bruce Lee, las circunstancias de la muerte de su hijo, de Brandon Lee. Y bueno, en realidad en algún momento voy a programar, o si no pueden buscar algún documental del señor Bruce Lee, que realmente es un genio. Pero bueno. Ya para ir finalizando, vamos a ver hoy entonces en 1972 Way of the Dragon dibujada y dirigida por Bruce Lee. Y bueno, el viento va para uno donde uno quiere, ¿no? Parece que han encontrado un cuerpo que yo he reclamado. Voy a aprender un cachito más. Encontraron un cuerpo en un estuario, comido por cangrejos. Ese es el verdadero terror. Por eso hoy quería pasar una película un poco más tranquila, porque la realidad nos castiga muy duramente. Un cuerpo en un estuario donde no se tira ni a los chanchos. Entonces, voy a terminar con una oración oriental que dice: algo se refleja y no es mi sombra. No existe un viaje hacia los pensamientos. Justificar tu vacío puede ser lento. La nieve no es la blanca. Con eso te alcanza. Tendrás que aprenderlo en la balanza. El pago no es mi estilo. Y abusarse
es de yuta. Y el que lo hace es un hijo de puta. Bruce Lee. Cuello de dragón.